Esta fue la imagen que se toparon los conductores que transitaron este lunes por la carretera Interamericana Sur a la altura de la zona que se conoce como Cataratas. Este es el punto de Cataratas sobre la carretera Interamericana Sur en el tramo entre Paso Real y Palmar Norte. Un deslizamiento cayó desde el sábado y durante este lunes la maquinaria trabajó durante muchas horas para tener el paso habilitado. Los conductores que utilizan esta vía se sienten preocupados y piden soluciones a las autoridades en esta ruta tan transitada. En ese punto de la ruta 2 se presentó un deslizamiento desde el sábado, que provocó que los conductores se topen con un paso regulado mientras trabaja la maquinaria. La cantidad de material que cae de ese sector hizo que se llenara esta vagoneta más de una docena de veces en cuestión de horas. En las últimas semanas, son varias zonas las que presentaron problemas por caída de material. Cajón en Disciplinas, Zapote, Guásimo reportaron algún inconveniente. Ese tramo de la Interamericana preocupa a los conductores. Siento que es muy peligrosa, más que todo en tiempo de lluvia, porque aquí los barrancos son muy, a cada momento se vienen derrumbes, pequeños, grandes, piedras, es muy peligroso. Es una situación ya de bastante tiempo, ¿verdad? Sí, toda la vida desde que yo transito esta carretera, es una situación, cuando no hay derrumbes grandes, hay piedras pequeñas en el suelo, y entonces es muy peligroso, y más que todo yo que ando en moto. De hecho, una vez le dio una piedra y casi me un accidente grave, entonces esa es la situación. Me parece que es muy peligroso para los conductores que transitan por esta zona y que se debe tomar medidas, ¿verdad?, para que no afecte tanto. En esta época de lluvia ha sido constante, ¿verdad? Sí, las lluvias han sido muy fuertes y entonces ha causado esos problemas. De ahí sí está algo peligroso transitar por aquí. La verdad es que hay que tener mucho cuidado y ojalá que todo esto mejore. Es una carretera muy transitada, ¿verdad? Sí, estoy viendo que sí, bastante. Cerca de Cataratas nos encontramos otro punto sensible donde se ve que la caída de material ha sido bastante durante los últimos tiempos. También se ve una caída de agua y obviamente es un lugar también peligroso y que las autoridades le ponen atención sobre esta ruta 2. Las personas que circulan a diario, ya sea en carros livianos, camiones o buses, son testigos cercanos de la caída de tierra y hasta piedras de gran tamaño en ese trayecto de la ruta 2. Bueno, es preocupante porque hay muchos derrumbes y la cuestión de las pendientes en esas lomas, de esas piedras que caen y todo lo demás, ponen en peligro a todos los que circulamos por estas carreteras. Y es algo que se repite en muchas carreteras del país, ¿verdad? Efectivamente, en el Cerro de la Muerte y otras carreteras, pues eso está complicado, pero es entendible por la cantidad de agua que está cayendo, ¿verdad? ¿De qué te digo? Mira, esto es cosa de casi todos los días, ¿verdad? Cuando llueve, lo que es, digamos, allá en Vergel y por Guásimo y todos esos lados, ahí cae mucha piedra y todo eso. Pero sí les dan buen mantenimiento a la vía, porque siempre hay un bajo trabajando ahí, limpiando la vía. Pero sí está muy peligroso, tal como ese terraplén está. Feo. Y es algo que pasa prácticamente todo el tiempo. Bueno, aquí no, aquí es muy raro. Allá al otro lado sí, que hay mucha piedra, siempre está cayendo piedrilla y eso. Pero como le digo, siempre mantienen la vía estable, limpia. Okay. A veces se cierra el viaje porque es en la noche, digamos, y ya no hay quien la limpia. Yo considero que sí, la carretera está en muy mal estado. Y sería bueno que el presidente lo tome muy en cuenta, de que esta calle todavía es bien transitada y la necesitamos nosotros los bonaerenses. Que ponga manos a la obra por este lado algo. ¿Cuántos años esperando alguna mejora en esta vía? Bastante tiempo, pero se necesita. O sea, en modo urgente se necesita porque es constante y se puede decir que todos los días. Y se ocupa obra, que vengan a trabajar.
a ver si es cierto lo que él dice. Crítico, yo pienso que es, más que todo es por el clima. Y de mucho, mucho, pienso que falta digamos, de, no sé, pienso yo que gaviones. O reforzar más lo que son las orillas. Las autoridades se recomiendan evitar en lo máximo posible conducir de noche por esta vía, principalmente en el tramo de la Interamericana que arranca en Palmar Norte, en el Cantón de Osa, y va hasta Paso Real en Buenos Aires, una zona que durante varios años ya lleva registros importantes de caída de material. Desde Cataratas, en la Ruta 2, un reporte en cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur Noticias.